¿Cuántas generaciones de niños cienfuegueros cubanos quieren a la tía Rosa? ¿Cuántas canciones suyas hicieron de nuestra infancia un momento más feliz? Maestro de juventudes, que lo reconozcan con esta distinción, que es la más elevada distinción que otorga la HS, la Hermano Saiz. Es tan bello que incluso yo lo comparto, porque no me pertenece solo a mí, es decir, pertenece también a esos niños que ahora son hombres y mujeres, a esas familias. Y digo que siempre que hay un buen maestro, también hay una buena familia. Ha sido un largo camino, pero para fortuna de todos, ya Rosa Campos, o mejor, la tía Rosa, está inscrita en el libro de la historia cultural cubana. Estar inscrita entre un universo de personalidades de mi país, esos que incluso yo vi de niña o de joven haciendo su arte, y ellos fueron motivo de inspiración para mí, y estar luego en ese libro de la historia de las personalidades de Cuba, yo no me lo podía imaginar. Incluso te digo que estando ahí ya con los actuales, yo decía, lo mereceré. Maestra de Juventudes y Distinción por la Cultura Cubana son dos lauros que llegan también como premio al sacrificio y la entrega. Yo agradezco mucho a tantas personas. Acá agradezco a mis mentores, a mis arreglistas Roberto Novo, al curador de mi obra Lázaro García, a los niños y niñas que han transitado por todos los discos que yo he podido grabar, a mi disquera Big Music, que soy fundadora prácticamente de la disquera y que mantengo con ellos hasta que ellos quieran. Pero además agradezco infinitamente al maestro Frank Fernández. Maestro, muchísimas gracias, porque se tomó mucho empeño en que esta Rosa en Cienfuegos estuviera ahora en el libro de la historia. Gracias. Anay González Figueredo, Notisur.